Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este miércoles 3 de noviembre. Luego de revelarse audios en donde se escucha a dos diputados oficialistas hablar con Roy García sobre una supuesta conspiración contra Nuevas Ideas, García asegura ser un perseguido político. Roy García, secretario del Partido Independiente Salvadoreño País en el exterior, denunció que policías y soldados rodeaban su casa, por lo que tuvo que cambiarse de residencia. Llevan soldados a como que fuera un operativo a capturar a un gran delincuente. Y si para ellos reclamar los derechos de nuestra gente es ser delincuente, pues no sé en qué país estamos viviendo. Además, aseguró que fueron los diputados Gerardo Aguilar y José García los que lo buscaron para formar un grupo independiente dentro del órgano legislativo. Los parlamentarios buscaban beneficios migratorios, pero según García, la representación diplomática negó brindarles apoyo, ya que El Salvador es una nación soberana en la cual no se debe intervenir. El FMLN presentó una iniciativa de ley que busca obligar a las autoridades a actuar de manera efectiva ante el fenómeno de desaparecidos, pero esta fue rechazada por el oficialismo. De las propuestas del FMLN o de Arena, yo en lo particular, quizás hasta mi grupo parlamentario, yo creo que la mayoría de estos diputados, no las vamos a tomar en cuenta porque yo creo que tuvieron su momento. Además, el diputado de Ghana, Romeo Auerbach, tachó las declaraciones de la oposición sobre este tema como actos de hipocresía. La iniciativa establece la creación del Registro Nacional de Desaparecidos y el Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas. Por su parte, diputados de la oposición denunciaron lo que llamaron la falta de reacción de parte de las autoridades. Las autoridades están en una total indolencia ante el sufrimiento, ante la desesperación de las familias de las personas desaparecidas. Este grave flagelo en el cual el gobierno y el Estado no ha sido capaz de resolver ni de darle seguridad a la gente. El proceso judicial contra el diputado del Parlamento Centroamericano Parlacen, Norman Quijano, fue anulado debido a que contaba con fuero cuando fue acusado. El fuero como privilegio constitucional pretende proteger el cargo y no a la persona. Se puede leer en la resolución de la Sala de lo Penal. Esta resolución fue ratificada por los tres magistrados de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, dos de ellos electos por la bancada de Nuevas Ideas. El proceso contra Quijano inició el pasado 1 de mayo, mismo día en que tomó posesión la Asamblea Oficialista. Seis días después, se giró captura en su contra por no presentarse a la audiencia inicial. En más de $800,000 están valorados los bienes e inmuebles que fueron materializados por las autoridades de la Fiscalía General. Se trata de 41 inmuebles, dinero y 14 vehículos que fueron obtenidos a través de ilícitos como el narcotráfico y lavado de dinero. Estos están ubicados en los departamentos de La Libertad, Usulután, La Paz y Sonsonate. Según informaron las autoridades, lo incautado pertenece a una estructura del crimen organizado liderada por Asmel Bercián y que está vinculada con Manuel Bercián. Este último está relacionado al caso de corrupción que se investiga contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Gracias por haberse informado con nosotros. Los esperamos mañana con más información.